amigos, bienvenidos a nuestro noticiero semanal USIL TV. Los saluda Criseli Casusol y Milena Miranda desde el set de televisión de la carrera de comunicaciones. Ya estamos listas para contarles las últimas novedades de nuestra universidad. A continuación, veamos los titulares. Leticia Landa, subdirectora de la ONG estadounidense La Cocina, ofreció una charla en la USIL sobre el apoyo que su organización brinda a mujeres inmigrantes que desean emprender negocios de comida en la ciudad de San Francisco. Como cada año, la USIL realizó la tradicional misa y procesión en honor al Señor de los Milagros. En esta oportunidad, la venerada imagen fue acompañada en su recorrido por la Virgen Peregrina de Nazaret. El enfado patológico es un motor de conductas violentas y puede desencadenar crímenes como el feminicidio. Así lo afirmó el español Juan Sevilla Gascó durante el tercer Congreso Internacional de Evaluación Psicológica realizado en la USIL. La Galería de Arte LIMAC presenta la exposición Mujeres del Mañana, que fomenta la reflexión sobre el futuro de las niñas de nuestro país a través de las imágenes de 25 mujeres peruanas emblemáticas. El preolímpico de tenis de mesa, realizado por primera vez en Lima, llegó a su fin con el triunfo categórico de la selección de Brasil, ganador del cupo en damas y varones a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. En el segmento Philat Markets ofrecemos información actualizada sobre el mercado bursátil nacional e internacional, gracias al respaldo de la plataforma Bloomberg. Y finalizamos con una entrevista exclusiva a la cantante cubana Diana Ela y a Leslie Show, quienes imponen su éxito Contigo en las radios peruanas. Desde el 2005, mujeres latinas y afroamericanas son apoyadas por la ONG estadounidense La Cocina para hacer crecer sus negocios de comida mediante un programa de emprendimiento. De esta manera, ellas logran abrirse paso en San Francisco, ciudad que posee una de las industrias gastronómicas más competitivas del país. Con el fin de convertir la industria culinaria en un negocio más justo y que existan mayores oportunidades de entretenimiento y crecimiento para todas las personas, nació La Cocina, una organización sin fines de lucro que promueve la responsabilidad social en la gestión de restaurantes. Gracias a una gestión de la USIL y la Embajada de Estados Unidos en el Perú, la subdirectora de dicha organización ofreció una charla informativa en el Aula Magna, donde también estuvo presente el chef peruano Palmiro Ocampo. La Cocina es una organización sin fines de lucro que apoya a las mujeres de bajos ingresos. Nos enfocamos en mujeres inmigrantes y mujeres de comunidades que han tenido discriminación para ayudarles a empezar y crecer negocios de comida. Leticia Landa compartió su historia de emprendimiento social a través de la mencionada organización, que opera en la ciudad de San Francisco desde 2005. Yo llevo en La Cocina 11 años trabajando y para mí es súper importante apoyar a las mujeres a que puedan realizar sus sueños de tener sus pequeños negocios, y lo hacemos a través de tener una cocina comercial compartida, darles asistencia técnica y también enfocarnos en conectarlas a los recursos que necesitan para seguir creciendo. En base a su experiencia, Leticia explicó cómo lograr que la industria culinaria sea más justa y que existan mayores oportunidades para todas las personas que lo necesitan. Hay muchísimas cosas, ¿no? Es importante celebrar a los logros de las mujeres, asegurarnos que estén en los medios, en las revistas, en los lugares en donde las otras personas puedan ver que también tienen éxito, ¿no? Que las oportunidades deben de existir pues para todos, ¿no? Iguales. Y también siento que es importante darle más recursos a las personas que necesitan más. En realidad todos podemos beneficiar del apoyo, de tener una comunidad que esté detrás de nosotros, que nos impulse, y siento que eso es muy importante, especialmente para las mujeres y para las personas que han tenido menos oportunidades.
La cocina es un claro ejemplo que se puede llegar a hacer organizaciones sin fines de lucro, que beneficiará a gran cantidad de personas. Con cámara Ivana Cornejo, Jacqueline Arana, informó Alejandra Barbosa para Visil TV. Por primera vez, la imagen del Señor de los Milagros salió en procesión por las calles de La Molina, acompañado de la venerada Virgen Peregrina de Nazaret, que llegó al Ausil desde Italia en agosto pasado. Año, la Universidad San Ignacio de Loyola rindió homenaje al Señor de los Milagros. El Coliseo del Campus Fernando Belaún de Terry fue sede de la tradicional Misa en honor al Cristo Moreno, que convocó al personal académico y administrativo, así como estudiantes y padres de familia. Luego de la ceremonia litúrgica oficiada por el padre César de los Heros, la venerada imagen salió en procesión por las calles de La Molina, pero en esta oportunidad fue acompañada en su recorrido por la Virgen Peregrina de Nazaret. Siempre siendo bien devota al Señor de los Milagros, cada año que siempre lo veo, claro, le deseo, o sea, siempre le doy mis deseos y para que todo me va bien con mi familia, con nuestra empresa. Y creo que siempre es gracias al Señor de los Milagros. Me siento muy contenta porque veo que hay mucha fe acá en la universidad. Y qué bonito porque nosotros como padres nos sentimos muy contentos. Y venimos a apoyar también acá. Y enseñamos también la fe, ¿no?, que ellos tienen que tener a Dios. Los alumnos expresaron su satisfacción por tener la oportunidad de alabar al Señor de los Milagros en su propio centro de estudios. Además, destacaron el fervor católico que promueve el Ausil a través de estas actividades religiosas. Esta procesión es una forma de estar más cerca de Dios y poder conocerlo, y me parece genial que la universidad haga este tipo de actividades porque nos brinda a nosotros la herramienta para poder estar más cerca a Dios. En realidad cada año vengo a este evento porque, como les digo, me llena bastante y me gusta estar cerca. Muy contenta que la universidad cada año se comprometa a celebrar esta fecha muy importante. Este año he visto bastante colaboración, he visto bastante apoyo de parte de los trabajadores, de los mismos alumnos, de los padres de familia, y muy feliz, y espero que este año el Señor de Milagros ilumine y brinde su milagro a todos. Al igual que en años anteriores, la comunidad universitaria y vecinos de La Molina tuvieron la oportunidad de celebrar el mes morado con la tradicional misa y procesión en honor al Señor de los Milagros. Con cámara de Mauro Orbegoso y Naomi Castañeda, informó Criseli Casusol para Ausil TV. El enfado patológico es un motor de conductas violentas y puede desencadenar crímenes como el feminicidio. Así lo afirmó el español Juan Sevilla Gascó durante el tercer Congreso Internacional de Evaluación Psicológica realizado en la Ausil. El enfado es una emoción natural del ser humano, que deja de ser normal cuando se vuelve demasiado intensa, ocurre con mucha frecuencia o presenta una duración exagerada. Precisamente, cuando el enfado produce estos cambios en el comportamiento, se convierte en una psicopatología. Así lo explicó el español Juan Sevilla Gascó durante el tercer Congreso Internacional de Evaluación Psicológica realizado en la Ausil. El enfado patológico es un motor de conductas violentas y puede ser el origen de diversos crímenes, como por ejemplo el feminicidio. Son personas muy rígidas acerca de cómo tendrían que ser las relaciones de pareja, y cuando la mujer rompe alguna de las ideas que el hombre maltratador sostiene, entonces se enfada y actúa violentamente, y a veces la violencia conduce a la muerte.
Sin embargo, el enfado patológico se puede expresar tanto en hombres como en mujeres, que tienen una mayor falta de expresividad mental, motivo por el cual desarrollan una conducta agresiva. La variable de riesgo más elevada la presentan aquellas personas que tienen una rigidez mental mayor, la gente que cree que las cosas tienen que hacerse de una determinada forma, que el mundo tiene que funcionar de una determinada forma o que ellos mismos tienen que funcionar de una determinada forma. Estas reglas, en cuanto son infringidas, provocan automáticamente enfado. Pero, ¿este trastorno tiene solución? Según el experto, hay diferentes técnicas para mejorar la calidad de vida de las personas que lo padecen. La única terapia psicológica que ha demostrado eficacia en el tratamiento del enfado patológico es la terapia cognitivo-conductual. Este interesante tema se trató en el Tercer Congreso Internacional de Psicología, evento que contó con más de 30 expositores de América y Europa. Con cámara de Mauro Orbegoso, informó Alejandra Arbosa para UCIL TV. Sigue en sintonía de nuestro noticiero UCIL TV. Una pausa y volvemos con más información. Yo trabajo y estudio al mismo tiempo. No es fácil, pero si te lo propones, puedes hacerlo. No importa la edad ni el trabajo que tengas. Imagínate yo, que trabajo viajando y aún así me doy el tiempo. No hagas caso si alguien te dice que ya eres mayor para estudiar una carrera universitaria. O si te dicen que para qué quieres un título si ya tienes un trabajo. Porque el límite te lo pones tú. Es mi turno. En CEPEL logras lo que te propones. Por eso nuestros horarios y estructura de cursos se adaptan completamente a ti. CEPEL. Un profesional integral que se adapta al cambio. Carrera de comunicaciones, pasión e innovación. Mi mundo. Mi mundo no es mi cuadra. Mi mundo no tiene límites. Mi mundo es del tamaño que yo quiera. Es del tamaño de mis sueños. Cuando pienso en el futuro, pienso dónde voy a estar. Porque el mundo es mío. Por eso busco una universidad que me acompañe. Que me demuestre que el mundo es más grande de lo que yo creía. Que me enseñe a lograr lo que quiero, a pensar en los problemas del mundo y a encontrar soluciones. UCIL, ¿de qué tamaño es tu mundo? Cuando te hablen de deporte, quiero que entiendas que es más que sacrificar madrugadas. Más que correr 5, 10 o 42K. Más que sudar, sudar y sudar. Lágrimas, ira y frustración. Dedicación, esfuerzo y pasión. De muchos. Cuando te hablen de deporte, entenderás que no solo se trata del deportista, y que cuando las luces nos enfoquen a nosotros, enfocarán también el trabajo de ellos, por nuestro bienestar, salud, desarrollo y mejora día a día. Crece el deporte, crece mi mundo. UCIL. Sonali Tuesta, Daisy Cori y Wendy Ramos son tres peruanas que han logrado sus metas personales y profesionales a base de esfuerzo y sacrificio. Ellas, junto a otras 22 mujeres, son parte de una exposición fotográfica que llama a la reflexión sobre el futuro de las niñas en nuestro país.
La Galería de Arte Lima del Museo Metropolitano de Lima presenta la exposición Mujeres del Mañana, cuyo objetivo es generar un espacio de reflexión que valore y atesore el futuro de las niñas de nuestro país. Esto es posible a través de las imágenes de 25 mujeres peruanas emblemáticas que han vivido una historia de lucha y persistencia desde la infancia. Queremos que las niñas que vengan puedan ver todos estos ejemplos de logros, no tanto en deporte, historia, arqueología, música, en tecnología también, y se inspiren y sepan que sus sueños no deben verse detenidos solo por los estereotipos de géneros. Y a los niños les queremos dar el mensaje de que ya es normal que todos nos desempeñemos en lo que nosotros querramos de nuestras carreras o oficios, ¿no?, o aspiraciones. La generala Elizabeth Inostroza, la actriz Wendy Ramos y la ajedrecista Daisy Cori son algunas de las 25 mujeres fotografiadas por Morphy Jiménez. Sus retratos actuales contrastan con sus fotos de infancia, que están acompañadas por cartas escritas por ellas mismas a las niñas que fueron. Bueno, la Municipalidad de Lima recibió la propuesta curatorial de parte del Grupo de Comercio en coordinación con la Fundación Telefónica también. Y sabemos que el artista Morphy ha estado dentro o ha participado activamente en la exposición, ¿no? Estas 25 mujeres emblemáticas son un claro ejemplo de cómo afrontar la vida a pesar de las adversidades. Con cámara de Fernanda Farfán, informó Alejandra Barbosa para Usil TV. El preolímpico de tenis de mesa, realizado por primera vez en Lima, llegó a su fin con el triunfo categórico de la selección de Brasil, que se hizo acreedor del cupo en damas y varones a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Polideportivo 3 de La Videna fue el escenario principal para disputar la final del preolímpico de tenis de mesa por equipos. La final femenina fue entre la actual campeona panamericana en Lima 2019, Puerto Rico, y el gran equipo brasileño. Un partido lleno de emociones en el cual Brasil supo imponerse con autoridad por 3-0 y así clasificar a Tokio 2020. Fue muy difícil, no fue fácil, fue el doble y yo tampoco... O sea, estaba contando para que yo pierda de Adriana y el juego iba a ser 3-2, normal. Pero ese juego fue 3-0 y no sabemos cómo explicar lo bueno que jugamos. Y estaba muy difícil, Melanie empezó muy bien y sabía todo lo que tenía que hacer conmigo, pero yo cambié unas cosas y pude ganar al fin. Esto fue un trabajo de equipo, no de hoy, de todos los días. Para mí fue... una emoción así increíble. Los partidos fueron durísimos, sabíamos que ellas iban a venir con todo, pero nosotras estamos más, no sé, más listas, más como que queríamos ganar más que todo. Y el equipo muy bueno, no sé, creo que nosotras juntas estamos, quien jugaba, las otras ahí apoyando y haciendo barra y todo. Entonces creo que eso fue un diferencial para nosotras. En la final masculina se enfrentaron Argentina y Brasil, un clásico sudamericano. Los brasileños, liderados por Hugo Calderano, ranking 6 del mundo, lograron vencer por 3-2 al durísimo equipo argentino, quien en sus filas tenían al experimentado Pablo Tabachnik. Fue un partido muy difícil contra Argentina, ya jugamos contra ellos muchas veces y sabíamos de su potencial. Entonces, sí, estamos preparados para un partido muy difícil así. Nunca es fácil, siempre muy duro. Y hoy no fue diferente, podríamos haber ganado con un poco más de facilidad, pero qué importa, lo importante es el resultado final, salimos como vencedores, entonces ahora es celebrar. Siempre fue mi sueño jugar Juegos Olímpicos y clasificar, poder clasificar a Brasil es un sueño realizado y bueno, solo felicidad. El team brasileño consiguió el objetivo de clasificar a sus delegaciones masculina y femenina a los próximos Juegos Olímpicos que se realizarán en Tokio 2020.
¡Vamos a Tokio! ¡Vamos a Tokio! En instantes volvemos con más información. No se mueva y sigue en sintonía de nuestro noticiero USIL TV. El mundo ha cambiado. Ahora se informa, googlea, sigue muchas tendencias. ¿Cree saber qué cosas le hacen bien o mal? Sí, su esperanza de vida es un número que se ha elevado. Pero no, no es suficiente. Para que la salud siga evolucionando, son necesarios nuevos médicos, formados para lograr el equilibrio entre curar con excelencia y prevenir para crear conciencia. Para llevar a la medicina más allá, el mundo de la medicina crece con USIL. USIL, ¿de qué tamaño es tu mundo? Somos comunicación. Somos innovación. Somos entretenimiento. Somos pasión. Somos Radio Frecuencia USIL. Frecuencia USIL. Todos los jueves, no se pierda, 20 años, 20 historias. Yo ingresé a Frecuencia USIL en el año 2010. Luego de haber llevado el curso de producción radial, el profesor Juan Carlos Guerrero y Pedro Arévalo me invitaron a sumarme a esta aventura. Y para mí fue excelente porque yo desde muy niño sentía esa necesidad de que mi voz se escuche por la radio. El año 2010 fue un año muy particular para nuestro país, porque por primera vez teníamos un Nobel a través de Mario Vargas Llosa. De esa manera, las letras peruanas tomaron un lugar especial en nuestra sociedad. Y a mí como comunicador fue un reto interesante, porque era también transmitir a través de la palabra ideas que puedan mejorar nuestra sociedad. La experiencia de Frecuencia USIL ha contribuido muchísimo en mi vida profesional. ¿Por qué? Porque me ha acercado a la gente y sobre todo me ha construido comunicacionalmente. ¿En qué sentido? En que me puedo relacionar de manera muy abierta, directa y sobre todo activamente con las personas. Y esto fue lo que Frecuencia USIL ha dejado en mi vida y la mantiene hasta el día de hoy. Ahora continuamos con Philip Markets, segmento que ofrece información actualizada sobre mercado bursátil nacional e internacional, gracias al respaldo de la plataforma Bloomberg. Bienvenidos al reporte de la semana Philip Markets, elaborado con la plataforma Bloomberg, a la cual la comunidad USIL puede acceder en el Finance and Investment Lab Philip. Empecemos con el análisis del mercado de renta variable. En el mercado local, el índice de la Bolsa de Valores de Lima tuvo una rentabilidad semanal de 1.21%, principalmente debido al alza de los sectores industriales con 2.17% y de productos de primera necesidad con 0.46%. Los protagonistas de la semana fueron PPX Mining Corp. con 8.11%, Luz del Sur con 6.67% y Southern Copper con 5.73%. El peor desempeño se lo llevó Atacocha, con menos 7.50%. En el mercado internacional, luego de que la Casa Blanca anunciara negociaciones favorables con China, el índice Standard & Poor's 500 cerró la semana con una rentabilidad de 0.41%, alcanzando un precio de $3,022.55. El recorte anual fue de $3,028 en julio. Los índices mundiales más importantes tuvieron una rentabilidad positiva esta semana. En otras noticias ya más referentes a la región, el IPSA, el Índice de Precios Selectivos de Acciones, indicador de rentabilidad de la Bolsa de Valores chilena, sufrió una caída cercana al 5%, en menos 4.79%. Todos los sectores del índice tuvieron pérdidas tras presentarse disturbios en la ciudad de Santiago.
Teniendo así una mirada general del mercado de renta variable, damos paso a Ricardo, quien nos hablará de los anuncios económicos más importantes de la semana. Claro que sí, Melissa. Empezamos comentando sobre el tipo de cambio. El dólar empieza una semana en una baja, dadas las expectativas de los inversionistas ante los avances de la guerra comercial y una caída regional del valor de la divisa, dado los cambios políticos en Argentina y en Uruguay y las protestas en Bolivia y en Chile. Con una caída de 0,12%, el dólar lo encontramos entonces en 3.332 soles. En relación con la firma de los acuerdos comerciales internacionales, se espera que Estados Unidos y China firmen una parte importante antes de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, lo que abre la posibilidad a que China levante el embargo a las importaciones avícolas americanas. Esas especulaciones también tuvieron un impacto en el precio del oro, además de la cautela que se tiene en cara a la reunión de la Reserva Federal Americana de esta semana, donde se analizará el recorte posible de tasas. El oro subía 0,2%, llegando a $1,508 la onza. Otros metales también presentaban subidas, como el paladio, con 1,3%, llegando a $1,785 la onza, y el platino avanzando 0,4%, llegando a $930 la onza. La semana pasada hacíamos un análisis sobre el sector minero y su crecimiento según los datos presentados por el INEI en su informe económico. Ahora hablemos de la industria manufacturera, que también tuvo un crecimiento importante relacionado a la industria minera. Con un crecimiento de 1,69% y un comportamiento positivo por 3 meses consecutivos, ese sector se ha visto influenciado por la mayor fabricación de productos primarios de metales preciosos, como la refinación del oro, plata, zinc y estaño en el mercado interno. Eso es todo por esta semana en Philip Markets. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Lo esperamos la próxima semana con más noticias económicas nacionales e internacionales. Y finalizamos con una entrevista exclusiva a la cantante cubana Diana Ela y a Leslie Shaw, quienes imponen su éxito Contigo en las radios peruanas. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Perfiles. Hoy tengo como artista invitada, bueno, tengo dos artistas, una es peruana y ya no podría decir de proyección internacional porque ya su música se está escuchando en muchísimos países de Latinoamérica y en Europa también. Ella es Leslie Shaw y viene acompañada esta vez de Diana Ela. Ella es una artista cubana y que viene a promocionar su música Contigo. Así que vamos a presentarla y que darle un fuerte aplauso a las dos. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas. Súper bien, agradecidísimas de estar acá. ¿Cómo están? ¿Cómo fue este proceso, pues, no? Del tema Contigo. ¿Cómo fue que tú la llamaste? ¿Se comunicaron? ¿Ya la habías escuchado a Leslie? Bueno, en realidad fue por mediación de los managers, vamos a ser sinceras. Sí, sí. Pero bueno, una vez fue complicadísimo porque Leslie andaba de gira, entonces teníamos que grabar con Abraham y todo fue como que una locura esa canción. Pero gracias a Dios salió en tiempo, todo salió súper bien y nada, Contigo es para bailar. Sí. Pero ya la habías escuchado a ella, ya habías escuchado su música. ¿Cómo? Bueno, casualmente tenemos amistades en común, Mau y Ricky, ella había sacado justamente Faldita y sí. Bueno. ¿Y tú cómo esperaste esa comunicación? ¿Dijiste ya de una? ¿Escuchaste la música? ¿Te gustó? Sí, estábamos, me acuerdo, en el estudio en Miami con Abraham y con mi manager y me hicieron escuchar la canción y me pareció súper fresca. O sea, yo dije, este es un hit de verano, sí. De todas maneras la vi a ella. Dije, a ver, mire. Y es bella, aparte súper sexy. Además combinábamos Leslie Rubia. Claro, y exótica. Dije, esta mujer, ¿de dónde salió? Aparte que es súper alta, es linda. Entonces, de hecho, que Abraham me dijo, oye, ¿no quieres entrar al proyecto? Y yo le dije, claro que sí. Y Armando me dijo, bueno, sí, ya estamos conversando. Ah, qué bueno que te guste mucho la canción. Y yo, ya, perfecto, ¿no? Entonces ahí ¿La grabaron juntas o por separado el videoclip? Separado. Sí. Fue todo un lío. O sea, Leslie, igual el video, tuvimos que grabarlo en dos partes porque, bueno, Leslie, como ya dije, se encontraba de gira. Abraham también tenía otros compromisos. Sí. Una locura. ¿Y cómo, en dónde grabaron entonces el videoclip? En Miami. Claro, ellas la grabaron en Miami. Yo estaba en Colombia y de ahí yo fui a Miami. Por eso yo salgo solita en el coco. Estoy yo con el coco
Y ella ya con Abraham, por eso la faz dice Leslie, pero qué antisocial. Exacto, sí. Y yo no, pues no pude llegar. Era imposible. La verdad, tratamos de hacerlo por todos los medios, pero no se pudo. Sí. ¿Qué esperan de este tema contigo? ¿Van a cantar juntos? ¿Van a tratar de irse de promocionar juntos con Abraham? Porque es un poco complicado, me imagino. Sí, que somos cuatro, sí, somos cuatro. Es muy difícil juntarnos los cuatro, yo creo, en un mismo lugar. Sí. Pero bueno, ojalá que sí se dé la oportunidad algún día. Chicas, si nos podrían regalar aunque sea el corito así de contigo. Claro. Cantamos. El coro. Ya, tú da la nota, chica, porque yo estoy así con las horas ahí volteadas. Bueno, empezamos por la parte de... Oye, papá. Ya. Oye, papacito, ¿pa' dónde va? Que tú solo acabas de comenzar. No me dejes esperando, que otro ya me está llamando. Quiero que te pegue a mi cintura y bailar bajo la lluvia. Ay, papi. Qué lindo. Siempre ese papi me da mucha risa porque hay una historia en el video. ¿No? Es ay, mami, pero Leslie siempre decía ay, papi en el video. Claro, pues. Ay, no, ¿por qué? Yo cambio siempre las letras. Que muchas gracias, chicas. En verdad, lo último nada más. ¿Qué significa para ustedes la música? Así en frases cortitas. Yo creo que las dos vamos a estar de acuerdo con eso. Y en nuestras vidas, Leslie, tanto que tiene una carrera súper larga, y yo que estoy comenzando, la música lo es todo. Nosotros sacrificamos muchas cosas para cumplir los sueños y la verdad que, nada, pues agradecidos de las personas que nos siguen y de poder estar haciendo lo que nos gusta, de poder estar trabajando lo que nos gusta. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias, Leslie. Un beso a tus fans, que obviamente. Un beso a todos los fans. Y escuchan contigo. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. No dejes de seguirnos por redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter de USIL TV. Hasta la próxima semana en una nueva edición de su noticiero USIL TV. Más información el lunes a las 9 de la mañana en USIL Noticias.